Hey, ¿qué tal amigos de M Collector? Espero ya estén todos bien. Miren nada más, vamos a abrir en este video 48, voilà, cajeta y vainilla, porque andamos buscando ya de una vez a Calamardo el Guapo y a Bob Esponja Dorado para ponerlo aquí en esta partecita. Así que acompáñame en este video y empezamos. Y muy bien amigos, pues empezaremos abriendo. Miren, la caducidad. La caducidad con los de los que voy a abrir, principalmente los de cajeta, tienen 21 de febrero del 2025. Y los de vainilla, la caducidad es del 22 de febrero del 2025. O sea, es 21 de febrero y 22 de febrero del 2025. Así que vamos a empezar a ir abriendo uno y uno. A ver si nos sale Calamardo el Guapo y Bob Esponja Dorado. Vamos a empezar principalmente con este. Vamos a darle porque son 48, voilà, que vamos a ir abriendo. Y a ver si sale algún empaque nuevo, Hasta ahorita llevo estos empaques solamente. Vamos a ver qué es de la primer figurita. Que es figura y el que viene saliendo aquí es Don Cangrejo tocando el mini violín. Vamos a ponerlo aquí. El siguiente. Vamos a irnos rápido. Vainilla. Y este viene saliendo de los primeritas figuras que empezaron a salir. Y eso, vamos a ver quién nos sale aquí. Oh, ah, miren, es Don Cangrejo contando su dinero. Oye, bien, vamos bien. Aquí puse una basecita abajo porque ya ven que se hace mucha migaja del pan. Vamos, tenemos que abrir 10 mínimo en 5 minutos para no alargarnos mucho. Figurita, traen figuritas. Vamos a ver cuál es la siguiente que nos está tocando. Y el siguiente es Arenita surfeando. Les digo una cosa, en los videos que yo he hecho, nunca me ha salido Bob Esponja Imaginación, Ese realicé dos intercambios. Porque cuando empezó a salir, completé la colección y no, ya no compré, voilà. Vamos a ver qué sale. El siguiente está saliendo de los primeros, vamos a ver cuál nos toca. Y es Carrerín. Miren, aquí tenemos a Carrerín. Vamos, ese Calamardo el Guapo es al que quiero que salga. Figurita. Y el que nos está tocando es Calamardo. Los que van a empezar a coleccionar las figuras a color, en esta caducidad es donde están saliendo las figuras a color, Así que para que chequen esta caducidad que les dije al principio. Y miren, los primeritos están volviendo a salir nuevamente. Y el que sale, chequen, es el Capitán Magma. Así que lo pondré aquí en esta parte. Vamos con los siguientes. Buscando a Calamardo el Guapo, buscando también a Bob Esponja Dorado.
¿Saldrá? ¿No saldrá? Vamos a ver qué no, cómo nos va con este. Y el que este que viene saliendo es Don Cangrejo tocando el violín. Ya llevamos dos Don Cangrejos. ¿Cómo están saliendo estos, eh? ¿Cómo están saliendo estos? Y vamos a ver cuál nos sale aquí. Creo que es Carrerín. Efectivamente, Carrerín. Vamos por los demás. Ahí la llevamos, ¿eh? ¿Cuántos hemos abierto? 12, ¿cuántos hemos abierto? 8. Abrimos 8. Vamos por los demás. Empiezan a salir los caps. Esta bolsita que están viendo no la tengo. Tengo esta cuando empezó a salir así en papel, como papel encerado. Así que esta hay que tenerla en la colección. El caps que nos está saliendo es el de Plankton. Vamos a ponerlo ahí. El siguiente que abro. Y según ya se va a terminar esta colección. Es Patricio en su barril. Chequen. Patricio en su barril. Hoy de los primeros 5 llevamos 2, 3, 4. Ah, no, sí, 4. Que son de los pequeños, de los primeros 5 que empezaron a salir. No sé cuál es el que me esté faltando. Ah, creo que es Bob Esponja silbando. El siguiente, miren, Don Cangrejo. Ya llevamos 2 Don Cangrejos contando su dinerito. Aquí tenemos otro Don Cangrejo. El siguiente. Creo que es Carrerín. Sí, es Carrerín. No quiere salir Calamardo el Guapo, no quiere salir Bob Esponja Dorado. Están saliendo más de estos. Ha de ser Don Cangrejo. Que efectivamente, Don Cangrejo contando su dinerito. Así vamos. Oye, vamos pues solamente con puros de figuras. Todavía lo que es Calamardo el Guapo, ¿no? Aquí están. Vamos por el siguiente. Recuerden que fecha es 22 de febrero.
2025 y 21 de febrero 2025. Si en estas no sale Calamardo el Guapo ni Bob Esponja Dorado, hay que esperar. Hay que esperar todavía más adelante, fecha de caducidad. Carrerín. Sale un Caps. Que este es el que voy a agregar a la colección. No lo agregué de los sobres. Miren, donde va Patricio y Bob Esponja. Este lo voy a agregar aquí. Vamos por el siguiente. Viene abajo. Ya con estos voy a llegar a 18 voilà que he abierto y creo que me van a salir solamente estas figuras que están saliendo. Vamos a ver qué figura sale aquí. Probablemente sea, miren, esta de las que me agradan mucho, Gary. Vamos con estos de cajeta. Los de cajeta son los que traen la caducidad el 21 de febrero. Fíjense, en los de cajeta es donde vienen estas figuras. Y en los de vainilla vienen las figuras, las pequeñas de las primeras 5 que empezaron a salir. Arenita, Invernando. En estos vienen las figuras, las que son un poquito más grandes, se puede decir. El que está saliendo, el Policía John. Vamos, Calamardo el Guapo, que salgas en uno, o que salga Bob Esponja, Imaginación. El Capitán Magma. Recuerden que hoy es día de saludos. Otra vez, el Capitán John. Y vamos a ver qué sale aquí. ¿Quién será? Gary. Nuevamente sale Gary.
sale aquí Patricio en su barril. El que no me ha salido de los pequeños es Bob Esponja silbando, Calamardo, quiero Calamardo el guapo, vamos, quiero a Calamardo el guapo. Yo pienso, si viene más grande Calamardo el guapo que esto, se ha de sentir un poquito, la bolsita debe de ser más grande, probablemente el empaque también sea distinto. Miren, otra vez Calamardo. Vamos a ver cuál sale aquí. El Capitán Magma. Ya solamente nos quedan como 19, voilà. Caps, vamos a ver cuál es el caps que viene en este. Calamardo. Ya, en estas fechas están saliendo muy pocos caps, candados no están saliendo. Otro caps. Otra vez el de Plankton, donde lleva la receta secreta de la Cangreburger. Carrerín, ¿cómo sale Carrerín? Otro caps. Bob Esponja. Patricio. Vamos a ver, Carrerín. Ese Bob Esponja silbando, yo creo que no va a salir en esto. Y Calamardo el guapo, creo que tampoco, no se va a aparecer por el momento, y menos Bob Esponja dorado. Este es el que está saliendo un poquito más. Oye, este se siente pesadón. Esta bolsita la sentí pesadita. ¿No traerá otro? No, pero se sintió pesadita. ¿Quién saldrá aquí? ¿Quién saldrá? Y es el Sirenoman.
Si les falta alguno de aquí, ya saben, en qué fecha de caducidad va a salir. Miren, Carrerín sale demasiado. Los últimos 10 que son de cajeta. Los últimos 10, voilà. Vamos a poner esto acá. El capitán John sale y sale y sale. Arenita surfeando. Ya casi termino, ya casi termino. Así que Calamardo el Guapo por el momento todavía no aparece en esta fecha de caducidad. Hay que esperar con caducidad más después del 22 de enero. Estos son los que están saliendo más en esta fecha de caducidad, por si no los tienen. Para que vayan checando. Ya me quedan 4. Solamente, y creo que Calamar del Guapo no va a salir aquí, hombre. Y menos Bob Esponja Dorado. El Gary, ¿cómo sale también? Y ahorita en un momento van los saludos. Se siente pesadito esta figura. ¿Quién será? Miren, Arenita invernando. Con razón se sentía pesadita. Acá también se siente pesadito este voilà, esta bolsita. Probablemente sea el capitán John. El policía John. Vamos a ver quién sale aquí. Es Calamardo. Y muy bien, amigos, así nos vamos a quedar en este video. No salió Calamardo el Guapo, tampoco salió Bob Esponja Dorado, que creo que va a ser el más complicado. De los 48 voilà que abrí, chequen, distintos. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 figuras a color y 4 caps. Todo lo demás repetido. Y agregamos uno de estos a la colección, más lo que fue este sobrecito, fue el único que agregamos. Así que
Ahí déjame en los comentarios cómo vas con esta colección, ya que la completaste, ya mero termina según la página oficial de Voilà esta colección, así que hay que apurarnos, Voy a tratar de conseguir de fecha después del 23 de febrero con caducidad del 2025 para ver si nos pueden salir alguna de esas dos figuras, Calamardo el Guapo o Bob Esponja Dorado. Muy bien, ahora van los saludos. Primeramente para los miembros que por 19 pesos pueden ser miembros del canal y participar en sorteos. Y también en sorteos cuando se hace con los suscriptores, pero con doble número. Y los saludos para los miembros, primeramente, muchas gracias, que es para Javier Omar, Transmisiones Automáticas, Armando Colecciones, Ever 1392, Unboxing Kinder Sorpresa Sandra, Liliana Ramírez, para Fumibat, para Luis Ernesto Narváez Hernández, HCS Corp Homero, para Susana Cepeda, Farius Game, Yaret Flores y Carolina Jiménez. Muchas gracias por ser miembros del canal. Y la que no se ha reportado es Carolina Jiménez, porque aquí tengo su premio. Ahora sí van los demás saludos para los suscriptores, que viene siendo Alan Otoniel, Josué, Eunice, Carla Janet Rodríguez, Titan Spakeman, Todo Colecciones, Raúl Migal, Edson Castro, saludos amigo, hasta Libres, Puebla, también para tu prima Grecia y para Benja, saludos amiguito. Y otro saludo más para un amiguito que es de Morelia, Michoacán, que se llama Matías Chávez. Saludos Matías, a él le encanta lo que es Kinder Sorpresa Natum, lo de animalitos. Bien, por ser coleccionista desde pequeño, Matías, saludos, y también para Azul, Otro saludo más para Rosita Rico, Yair Orea, también para Bitter Giggle Pro Game, Bam Bam. Otro saludo más para nuestro amigo Abraham Colunga, un gran coleccionista de Kinder Sorpresa, y para Arnulfo Prado. Muy bien, pues hasta aquí llegamos en este video, amigos, así que no se te olvide dejar tu like. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal de M Collector Top y no te pierdas los videos que hacemos cada semana. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Hasta luego. Adiós. Soy el Collector Top, siempre a la vanguardia. Coleccionando vuelas, siempre mi estándar. Chocolate nida de la calle de verdad. Las colecciones viven son un verdadero hallazgo. Cada plan es un tesoro en mi corazón. Las joyitas de Voilà son mi pasión. Soy a Collector Top, lo mejor del lugar. Mis deliciosas colecciones no se pueden parar. Voilà con sabor, siempre en mi mente. Con cada bocado el cartel es gigantesco. Con cada colección subo más alto. Cada dulce que encuentro se vuelve un canto. Desde el fondo del alma expreso este amor. Soy el mejor, eso no hay duda. Mis panes dulces siempre en la joda. Soy a Collector Top, lo mejor del lugar. Mis deliciosas colecciones no se pueden